A través de esta reforma se incorporan al preámbulo de la Carta Magna los nombres del presbítero Tomás Ruiz, la heroína Blanca Estela Araúz, así como los caciques Diriangén y Nicarao. La misma fue aprobada con 73 votos. Representan el compromiso de los nicaragüenses a lo largo de su historia por alcanzar la justicia, la libertad, el bien común y la soberanía. Esta Asamblea Nacional debe llenarse de orgullo con su voto a esos hijos del pueblo, a esos luchadores por la soberanía, por la libertad y por la paz en Nicaragua. Durante la apertura de la 36ª legislatura, se hizo mención de que este 28 de enero se conmemora el Día Mundial por la Reducción de Emisiones del Dióxido de Carbono, cuyos mayores contaminantes son los países más desarrollados. Es muy distinto cuando hay gobiernos responsables y sensibles a los problemas de la población, como el gobierno del presidente Daniel Ortega y del Frente Sandinista, que ha sido un gobierno constructor de esperanzas. Asimismo, se habló del próximo inicio del año escolar, en el que se garantiza la gratuidad y calidad como una política de Estado. Esta decisión se expresa con un crecimiento presupuestario año con año. Este año 2020 no es la excepción. Más de 14 mil millones de córdobas destinados. En esta sesión asumió la suplente Wendy María Guido como diputada propietaria, el curul al cual renunció el conservador Alfredo César. Jimmy Altamirano, Crónica TN8.